Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muchas gracias. Saludo a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Agradecerles la espera. Como lo ha mencionado el gobernador de Campeche, licenciado Alejandro Moreno, tuvimos una reunión muy importante, una reunión que es la primera de este nuevo mecanismo de coordinación que definimos en el seno de la CONAGO, una cooperación inédita entre todos los gobernadores del país y el gobierno federal para hacer prioridad de la política en México, de la política pública, la educación. Y a partir de eso es que definimos crear 5 regiones en todo el país para poder trabajar de manera específica una agenda y ir resolviendo los temas o los grandes retos educativos y, por supuesto, la implementación de la reforma en cada una de estas regiones. Hoy tuvimos la primera de estas reuniones regionales con la región sur-sureste, con los gobernadores aquí presentes, teniendo a Campeche como sede, que agradezco enormemente al gobernador Moreno su hospitalidad, y que hemos logrado, después de una reunión de más de 3 horas, definir esta agenda que hemos firmado el día de hoy en esta declaración de Campeche, una agenda de 7 puntos prioritarios, como los ha leído y nos ha comunicado el gobernador Moreno, una agenda que nos permitirá trabajar a través del tiempo. Hemos definido reunirnos cada 4 meses los señores gobernadores y el titular de la Secretaría de Educación Pública para dar seguimiento a lo que nuestros equipos de trabajo estarán realizando a partir de estas prioridades. Con esto estamos convencidos de que vamos a poder avanzar de manera muy significativa en la implementación de la reforma educativa, de que vamos a poder generar una sinergia y una capacidad de coordinación mucho más eficaz que en la práctica nos permitirá tener un federalismo educativo mucho más cooperativo, en donde nos escuchamos entre las partes y de manera conjunta resolvemos y avanzamos en esta reforma. Una reforma hecha, como lo ha dicho el presidente de la República, para romper barreras. Romper barreras que nos permitan que sea la educación la fuente central del desarrollo del país, romper barreras de quienes se han negado a cambiar la forma de hacer política y de hacer educación en el país y que han querido secuestrar por sus intereses la marcha de una reforma que es el punto central de la transformación del país. La respuesta es que estamos aquí de manera conjunta para romper esas barreras, para avanzar y para hacer realidad el derecho de los niños y de las niñas a una educación de calidad. Romper barreras para que sea a través de la educación que el país pueda ser más libre, más justo, que los mexicanos puedan encontrar su propia historia de éxito. Y esto, que son los grandes objetivos, solo se consiguen si nos ponemos realmente a trabajar, si lo hacemos a través de definiciones y de metas precisas y si lo logramos con estos niveles de coordinación, que yo estoy muy agradecido y muy reconocido con todos los gobernadores aquí presentes de que podamos de manera conjunta construir esta nueva realidad del país, esta nueva realidad educativa y que todos caminemos en una misma misión y en un mismo objetivo. Así es que reiterarles, señores gobernadores, a todos ustedes, muchas gracias por caminar juntos, por haber tenido esta tan buena reunión, la primera de estas reuniones regionales, que se concluye con este acuerdo que nos permitirá seguir una agenda de trabajo periódica, ordenada y con resultados concretos
para todos los mexicanos. Muchas gracias y felicidades a todos ustedes. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.